pues pues, pues mire estoy preocupado. no, no le voy a engañar eh, y desde luego si la curva de contagios como hemos comprobado se estabiliza y en los próximos días en lugar de seguir bajando pues empieza a subir el número de contagios habrá que tomar medidas. por supuesto ya lo hemos hecho en el pasado. creo que hemos logrado con el esfuerzo de todos conseguir bajar la curva de contagios desde un pico que alcanzó a finales de septiembre cercano a 800 casos por cada 100.000 habitantes a una cifra cercana a los 200 casos, pero desde luego si las cosas empeoran y la curva se tuerce habrá que, tomar, habrá que tomar medidas. Yo espero que sigamos siendo responsables, que no echemos todo el trabajo previo al traste, sino que sigamos manteniendo la distancia social, que sigamos lavándonos frecuentemente las manos y que en definitiva prime el sentido común. El virus sigue estando ahí, no hay vacunas todavía y hasta que no llegue la vacuna, pues tanto las vacunas como los test van a ser el mejor dique de contención posible para evitar una tercera ola.